recordándonos siempre de los miles de hermanos, cientos de miles de hermanos que están padeciendo este virus, esta pandemia, que sigue azotando a la humanidad y que sigue azotando a Nicaragua. No vayamos a bajar la defensa, no vayamos a confiarnos que porque probablemente hubo en algún momento un descenso, una baja en los contagios, no vayamos a pensar que la curva vertical ha bajado. Estamos, según los científicos, según los entendidos de nuestra Nicaragua, en el mes y en las semanas de mayor gravedad de contagio. Y ellos nos advierten que uno de los grandes peligros es que al acostumbrarnos, al pensar que ya el peligro pasó, al pensar que ya el virus se fue o está atacando menos, al pensar que todo está volviendo a lo ordinario, a lo diario, incluso al ver que lamentablemente hay muchas personas que pudiendo quedarse en casa no lo están haciendo, no lo hacen y andan en las calles, entonces ya también se puede salir. Hay que reconocer que para muchos que llevan en cuarentenados durante muchas semanas, de pronto aquel aislamiento al que han estado sometidos les puede causar un deseo profundo de salir, de ir, de visitar a un familiar, a un pariente, a un amigo, a un vecino, de romper la cuarentena. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Incluso esta semana he estado sabiendo de gente que se pone a pensar, bueno, si la familia vecina o la familia amiga ha estado cuidándose y no se han enfermado, voy a invitarlos a una reunión. Vamos a juntarnos, a unirnos, vamos a irnos a pasear. Porque de todas maneras, ni la familia de ellos, ni la nuestra, ni la de la otra persona se han enfermado. Y todos nos estamos cuidando. Entonces juntémonos. No, hermanos, no es tiempo para eso todavía. Ya llegará el momento en que seguramente tendremos que ir reabriéndonos. Pero no ha llegado el momento. No es este todavía el momento. No es este todavía el momento. Tenemos que esperar, ¿sí? Hay que esperar. Tenemos que mantenernos rígidos, firmes, fuertes y radicales en nuestro cuidado, porque cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás, cuidamos al personal de salud, cuidamos a tanta y tanta gente buena que está en la primera fila de esta batalla contra la pandemia. Y entonces también, invocando a Nuestra Señora del Carmen, teniendo nuestro escapulario de Nuestra Señora del Carmen, y acogiéndonos a su intercesión, por supuesto que recordemos a los que han partido a la casa del Padre debido a esta pandemia.